que en 2024 seguramente a muchos ciudadanos se les aumentó la prepaga y considerablemente. Sí, vamos a hablar de este tema con María Laura Canizaro, que es abogada, quien interpuso justamente la primera cautelar que se realizó aquí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿es así? ¿Cómo va el tema hasta el momento? ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Bueno, hasta el momento nosotros lo que hemos hecho es interponer, esto fue en el mes de enero, una medida cautelar, luego de que entrara en vigencia el decreto de necesidad de urgencia en el mes de diciembre, en que se corre, digamos, a la autoridad de aplicación como organismo de control, a la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces eso provocó que en el mes de enero se liberaran los valores, como todo el mundo, esto ya es conocido por todo el mundo. En el mes de enero interpusimos esa medida cautelar y fue favorable el resultado en la Justicia Federal de Mendoza y se ordenó a las empresas de medicina prepaga, respecto de aquellos ciudadanos que hicieron el reclamo, a que se ajustaran los valores conforme se venía haciendo hasta el mes de diciembre. Entonces, esos amparos, esas cautelares están vigentes. En algunos casos las empresas las cumplen con más facilidad, en otros no, pero la realidad es que, bueno, ha sido un resultado favorable, positivo, efectivo para esas personas que estaban afectadas. Y ha sido también favorable el tema de que el gobierno nacional apoye justamente esto, ¿no? Claro, nosotros en el planteo que hacemos lo dirigimos al gobierno nacional por la inconstitucionalidad del decreto y contra la empresa de medicina prepaga en el caso particular. Y bueno, paradójicamente, el gobierno, digamos, que era demandado, luego creo que se da cuenta, digamos, lo que se había generado con el decreto de necesidad y urgencia en este aspecto, y en cierto sentido cambia su postura e inclusive interpone una medida cautelar por los afiliados en general, que es una medida cautelar que aún está, hay unas cuestiones de competencia y demás, está un poco lento ese trámite, pero fortaleciendo esto que venimos diciendo nosotros respecto de aumentos abusivos, aumentos excesivos que no guardaban relación con ningún índice, o sea, con ningún índice ni de inflación ni de precios. O sea, hay gente que ha llegado a tener aumentos de diciembre a la fecha del 300-350%. En dinero estamos hablando que les llegó 800 mil pesos, más de 800 mil. Sí, nosotros tenemos matrimonios jóvenes con hijos, dos hijos menores, por ejemplo, en un caso en particular que hago referencia, que les ha llegado 880 mil pesos de cuota de afiliación. ¿Cuánto pagaban antes, doctora? Al mes de diciembre rondaban los 300 mil pesos. Significativamente. Aquel mendocino que pueda estar observando la nota y que esté en la misma situación, ¿qué es lo recomendable, no? Nosotros decimos en general que estas medidas no son aplicadas de manera general, ni el amparo es para el general, sino que son para casos particulares. Entonces, que cada uno, porque también vemos nosotros que cada caso es distinto. O sea, cada afiliado tiene una situación particular, con un grupo familiar diferente, algunos son jubilados, otros tienen una enfermedad. Entonces, es bueno que se asesoren y que con el profesional que tengan de confianza, porque esto lo puede ver cualquier profesional, ha sido algo bastante escandaloso, podríamos decir. Entonces, y una vez que se asesoren con el profesional de confianza, que se hagan los reclamos y que de esa forma también se van a poder garantizar que todas esas sumas que se han cobrado, también de algún modo se les puedan acreditar. Hay muchos casos en los que se les han dado notas de crédito cumpliendo las cautelares. Algunas empresas han decidido emitir notas de crédito en favor de los afiliados, entonces hoy estamos viendo que se empiezan a cumplir y que de repente el afiliado se encuentra con que tiene una nota de crédito por cada mes que se le cobró en exceso. Claro. O sea que hoy en día, ¿de cuántas empresas estamos hablando que tendrían que devolver también lo excesivo que cobraron? Nosotros en general estamos hablando de todo el universo de empresas de medicina prepaga y algunas obras sociales. O sea, también acá hay que hacer referencia a esta novedad, digamos, que fue lo que sucedió respecto de defensa de la competencia, que se dispuso por el Poder Ejecutivo una serie de medidas, pero son de carácter administrativo, ¿no? Entonces esas medidas tienden a frenar y está bueno, porque bueno, creo que el gobierno se ha expresado en este sentido, en decir, bueno, nos equivocamos, esto al liberar esto se descontroló, bueno, eso es bueno, pero también esa medida del gobierno es para 7 empresas.
y eso es importante. Te escucha, Tano, si querés preguntarle algo justamente Laura Canizales. Bueno, le agradezco a Laura. Un gusto verte, Laura, buen día. Y iba a preguntarte esto, aclarar esto que bien marcabas vos, que está destinado a cierta cantidad de empresas, pero aprovechándote, que la gente sepa que de todas maneras el gobierno habilitó un aumento, y un aumento que en algunos casos toca casi el 100%. Claro, porque, a ver, ampliando lo que había sucedido el 17 de abril, cuando se realizaron las denuncias por parte del gobierno de cartelización y demás, ayer se conoció que, bueno, ha puesto una, ha ampliado esa medida y ha dispuesto de ciertos, ciertos índices que las empresas debieran respetar, que en 4 meses son rondan el 100%, con lo cual también pueden ser excesivos. Claro. Porque una persona que por un grupo familiar pagaba 300.000 pesos al mes de diciembre está por encima de los 600.000 pesos. O sea, por eso digo que hay que ver los casos, porque hay muchos casos que sigue siendo excesivo. Está bien, en el marco de un contexto, y eso no se puede negar, para las empresas, de muchísima inflación, de muchísima inestabilidad, eso por supuesto. Uh-huh. Ahora, también hay que tener en cuenta que no todos los casos son iguales, y que si bien algunos estuvieron por debajo del 100%, hay algunos que están muy por encima de eso. Ya. Laura, gracias por el tiempo. Muy clara, y el mensaje final es que se asesoren, ¿no? Aquellos que tengan dudas, por supuesto, que busquen gente especializada. Claro, y que... Claro, y que sobre todo se tenga en cuenta que, como decía recién, que no son medidas que por ahí tienen un alcance general para todos los casos, entonces es bueno analizar la situación particular de cada afiliado, de su grupo familiar, de la empresa o la obra social a la que pertenece. Entonces, bueno, es bueno asesorarse en ese sentido. Gracias, Laura, muy amable, muy gentil. No, por favor, gracias, Tano. Que estés bien, hasta luego. Bueno, gracias, Pablo. Tano, entonces, la palabra de la abogada. Escuchamos entonces a Laura Canizaro, desde aquí, desde la legislatura provincial.